Buenos días a todas las personas que se conectan hoy aquí en Latin Business Show, el show de los emprendedores. Y ahora, cada vez más cerca de usted, sí, porque estamos ahora en más de 18 países. Sí, más de 18 países gracias a Roku TV y a usted por hacernos su preferencia, cada semana tras semana. Y ahora vamos a presentar a nuestras invitadas, que son invitadas de lujo, y cada una nos va a explicar qué cosa hace, cómo nos puede inspirar, qué nosotros podemos aprender también de ellos y, por supuesto, saber el emprendimiento de cada uno para poder nosotros también poder tal vez tomar sus servicios, conocerlas un poquito más, porque hoy nos toca puras mujeres. Hoy no hay ningún varón, hoy hay ladies. Hoy día es Día de Ladies. Bueno, vamos a pasar a presentar rápidamente a una de nuestras primeras invitadas, Perla, Perla Puente. Perla, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Isabel, estoy feliz de estar contigo. Gracias por esta invitación en Latin TV Business Show. Buenísimo. Perla, permíteme presentarte, por favor. Ella es mentora de transformación del ser y crecimiento espiritual, fundadora de Wellness y Academy y creadora de Expande Tus Alas, donde impulsa a las mujeres a encontrar su sentido de vida para que sepan brillar y potencializar todas sus fortalezas y talentos. Adelante, Perla, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Isabel. Feliz de estar contigo en esta tarde. Perla, cuéntame un poquito, por favor, ¿cómo así nos ayudas a nosotras, a las mujeres, y desde dónde te estás conectando también? Estoy en México, yo vivo en la capital del país, pero hoy te saludo desde el puerto más famoso de nuestro país, que es Acapulco. Buenísimo. Entonces, coméntanos un poquito, por favor, cómo nos ayudas a nosotras, a las mujeres, a impulsar y a brillar con todo nuestro potencial. Fíjate, te cuento un poquito sobre mí, mi querida Isabel. Yo soy comunicadora de profesión, sin embargo, soy una curiosa imparable, lo que me llevó a encontrar diferentes herramientas de logoterapia, de psicología positiva, mindfulness y ciencia del bienestar, que junté las mejores estrategias y herramientas para hacer mi método FLY y ayudar a las mujeres a encontrar esas alas. Tú ya lo dijiste, soy la creadora de Expande Tus Alas y lo que busco es impulsarlas a descubrir, o sea, como mujeres que tienen alas, que tienen un potencial, y a partir del conocimiento profundo de ellas, de sus fortalezas, de sus talentos, ayudarles a expandirlas y que puedan vivir una vida mucho más plena, mucho más feliz, por supuesto, poniendo énfasis en todas las habilidades y dones que tienen. Hermoso. Y vamos un ratito a cortarnos, que me preguntan, ¿cómo está el clima ahorita por allá en México? Riquísimo. Te digo que estoy ahora en Acapulco y el calor está maravilloso, el clima está muy, muy rico. Hay que recalcar que el invierno en Acapulco también, Acapulco pertenece a México, porque yo sé que nos están viendo de varios países, entonces para que ustedes sepan. El invierno en México es como en nuestro invierno aquí en Florida, que llueve, hay sol muchas veces, llueve también y es una cosa, bueno, linda igual. Dale, por favor, ya les absolví la curiosidad que tenían muchos, cómo está el clima. Ok, sigue por favor, Perla. Sí, entonces, bueno, pretendo a partir de ese espacio de Expande Tus Alas y Wellness Academy llevar a estas mujeres a encontrarse, primero a descubrirse, a conocerse y, por supuesto, de ahí poder explotar todo el potencial. Yo le digo a mi comunidad que son diamantes porque me gusta que expandan su brillo, que se sientan como mujeres realmente inquebrantables. Y ¿cómo así tú me comentas, pues, que eres una mujer que no se queda ahí, que está curioseando y todo lo demás? A raíz de eso es que nace todas estas habilidades, bueno, que ahora tienes, me imagino, y también nace la fundadora de Wellness Academy. Cuéntanos un poquito sobre ello. Es correcto. Sí, mira, te voy a contar. Yo tuve unas situaciones particulares de vida que me llevan a encontrar este campo del desarrollo humano. Mi puerta de entrada es la filosofía y la teología.
Y a partir de esta curiosidad que yo te comienzo, comienzo a utilizar todas esas estrategias en mí. Y después de que yo noto que funcionan, que me han ayudado en mi crecimiento, decido en 2020 iniciar este emprendimiento con un congreso en el que junto a 5 mujeres de diferentes especialidades como son finanzas, yoga, nutrición, psicología y logoterapia en mi caso, para hacer un congreso que es el punto de inicio para comenzar a ayudar a mujeres justamente a tener ese equilibrio en todas las esferas, en las esferas más importantes que tienen y poder, como te digo, expandir realmente esas alas de las que ya están dotadas. Sí, y esto es muy hermoso porque que tú puedas ayudar y apoyar a otras mujeres a poder tener el mayor, o a poder desarrollar, a poder plasmar, a poder mostrar todo nuestro potencial, realmente es impresionante la labor que tú haces, porque no todas llegamos a desarrollar, bueno, todos los dones, digamos, todas las cosas que nos, con las que nosotros vinimos a este mundo. Me encanta, Perla. Perla, y expande tus alas. Perla, ¿estás ahí? Sí, claro, aquí te escucho, okay, Isabel. Buenísimo. Expande tus alas. ¿Cómo es que ayuda? Ahora estás con talleres en vivo, online. ¿Cómo lo estás haciendo? Tenemos mentorías, webinars, masterclass y conferencias que damos gracias a la virtualidad, pues alrededor de todo el mundo los hacemos de manera presencial y de manera online. Buenísimo. Perla, entonces, ¿qué le dirías ahora mismo a las personas de más de 18 países, mujeres que te están viendo y dicen, bueno, estoy todavía un poco en duda, por favor, ¿qué le podrías ayudar, Perla, para que ellas se puedan conectar? ¿Qué le podrías decir para que ellas se puedan conectar ahora mismo contigo? Pues yo le digo a todas estas mujeres que se descubran, que se den la oportunidad de conocerse verdaderamente, porque somos mucho más allá de lo que vemos cada mañana en el espejo, de realmente hacer ese viaje al interior y comenzar a diseñar. Yo les digo eso a todas mis alumnas, comiencen a diseñar tal como si fuera una obra de arte su vida, quitando, poniendo, colocando cosas nuevas para descubrirse como esa mujer plena y esa mujer maravillosa que tienen cada una de ustedes dentro y que a veces no nos damos cuenta o no nos damos el tiempo para poder conocernos a profundidad, para descubrir nuestro sentido de vida y a partir de ahí ir esculpiendo la mejor obra de nuestra vida. Buenísimo. Entonces, gracias, Perla, muchísimas gracias. Usted sabe, la tecnología a veces nos fue una mala pasada, pero aquí estamos nosotros para brindarle la mejor información. Vamos ahora nuevamente con nuestra siguiente invitada, ella es Nuri Bocanegra. Nuri, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, buenos días, Isabel. Un gusto saludarte a ti y a todo tu público. Un beso muy grande y muchos cariños desde Lima, Perú. Ah, mira, ella está desde nuestro hermoso Perú, con la rica huancaína, el ceviche, el lomo saltado y todo lo demás, que gracias a Dios yo voy a viajar aquí más o menos, Dios mediante, mes y medio, así que ahí estaré disfrutando. Bienvenida. Nuri. A ver, permíteme presentarte, por favor. Ella es Nuri Bocanegra. Ella es educadora, coach, mentor y directora terapista, autora de textos escolares. Ahora dedicada al objetivo claro de ser una agente de cambio en el mundo educativo. Es fundadora de Educafel, una institución con la misión de brindar estrategias y metodologías de educación para la felicidad. ¡Ay, me encantó! A ver. Bueno, hoy día todas estamos bien conectadas porque todas estamos como en el área de crecimiento, empoderamiento, de educación, de apoyar, de dar y brindar hacia los demás. Nuri, cuéntame un poquito más de esta maravillosa labor que tú haces. Te comento un poco. Tengo ya más de 20 años en el sector educativo. Y de hecho me he dedicado a varias aristas de la educación, desde autor, escritora, de textos escolares, directoras de colegio, terapista. Pero llegué a un punto, y específicamente fue con la pandemia, en donde entendí y conocí lo que era verdaderamente vivir con una propuesta real. Y entonces di un giro, digamos, a la mirada de la educación. Durante muchos años he tenido una consultoría
pero digamos que a partir del 2020, 21, 22, esta consultoría se está preocupando de lo que verdaderamente es importante en la vida. Le enseñamos a los chicos muchos temas académicos, pero nos olvidamos de lo que es importante y es darles herramientas para ser felices. Herramientas como el manejar sus pensamientos, el autoconocimiento, la espiritualidad, los planes de vida. Y gracias al coach, a la mentoría, a la PNL, he logrado un poco integrar en una propuesta educativa que busca, sí, desarrollar habilidades y competencias, pero también dar herramientas a los estudiantes, a los maestros y a las familias con el firme propósito de ser feliz. Excelente. Y esto es muy importante porque ahora, bueno, te hablo de aquí desde Estados Unidos y que ahora muchos países también de Latinoamérica que antes no se vivía, tienen un déficit bastante alto de autoestima, de, bueno, sufren mucho de depresión, sufren mucho, aquí es muchísimo, muchísimo, sufren de depresión y todo lo demás. ¿Cómo le podrías ayudar hoy en día a esas personas, a esos adolescentes que son pues la base de nuestro futuro? Mira, hasta creo que hasta ahora todos nos hemos preocupado de dar herramientas a los maestros para que enseñen bien en las escuelas, enseñen bien académicamente, pero nos hemos olvidado que la educación es una mesita de tres patitas y en esa mesita de las tres patitas están los estudiantes, los maestros y las familias. ¿Tenemos que educar a los estudiantes? Sí, pero tenemos que acompañar en el proceso familiar también. ¿Qué hacemos nosotros brindándoles todas las herramientas para que ellos aprendan y sean buenos seres humanos cuando no nos involucramos también con sus familias? La verdad es que un maestro que es feliz enseña mejor. Un estudiante que es feliz aprende mejor. Una familia que está organizada de manera adecuada y está feliz con el colegio que escogió, va a apoyar mejor y potencializar la educación de sus hijos. ¿Por qué hay tanta depresión actualmente? Para mí es muy sencillo. La depresión es el sinónimo de que no has logrado encontrar tu camino en la vida, no encuentras un propósito, nada te motiva. Por ahí va el tema del aumento de la depresión en el mundo. Queremos hacer muchas cosas, pero no sabemos cuál es nuestro real propósito. Pero, por ejemplo, lo que dices, totalmente de acuerdo contigo, pero, por ejemplo, ¿cómo decirle a un adolescente que está en depresión, o sea, y él está en depresión, pero es que todavía no encuentras tu propósito? ¿Cómo le podríamos explicar? ¿Cómo le podríamos decir? Padres, por favor, escuchen esta parte que es espectacular para todos los que tenemos hijos adolescentes. No, en realidad no es que le diga que no es su propósito. De hecho, que hay todo un trabajo y un proceso, no terapéutico, pero desde mi mirada de acompañamiento. Primero habría que reconocer que el niño aprenda, o el joven, aprenda a conocerse a sí mismo, aprenda a reconocer su propio valor. Y eso definitivamente no se va a conseguir en un día, ni en dos, ni con un terapeuta. Se va a conseguir con un trabajo conjunto entre padres de familia, la persona, el coach o el acompañante que decían darle al joven y el mismo joven. Y si en algún momento necesita una medicación, porque también hay un tema físico y biológico de los neurotransmisores, pues tendrá que tomarla. Pero la verdad es que hay muchas técnicas que no tienen que ver con la medicación que ayudan. La meditación, y no hablo de la meditación om y guardar silencio, sino hay mucha meditación que es contemplativa, que es más bien meditación en acción, como caminando, como haciendo ejercicios. Hay muchas posibilidades y ejercicios que se pueden realizar. Lo que sí creo que si un padre de familia nota que su hijo joven es depresivo, debe buscar ayuda. O sea, no pretendan solucionarlo solos. Busquen ayuda que implique al estudiante, a los padres y que también se involucre con el entorno, con los amigos, con la escuela. O sea, no pretendamos salir de esto solos. Hay que buscar ayuda de gente especializada. Y una consulta, Nuri. Lo que acabas de decir, la meditación contemplativa. Contemplativa. Ok, sí se me fue. Entonces,
Porque muchas veces, hay veces los padres queremos como que forzar a nuestros hijos que medite, pues, Deepak Chopra, que medite cosas que están ya a otro nivel, que pues nos ha tomado el tiempo a nosotros también aprender. Entonces, lo que tú comentas es una parte muy, muy importante, porque justamente es para ellos los adolescentes. Pero yo me he tratado el tema hoy día solamente sobre adolescentes. ¿Qué más nos quisieras compartir, Nuri? Mira, yo te voy a ser muy sincera. Tengo el firme propósito de cambiar el pensamiento y la felicidad de las personas a través de la educación, pero no solamente la educación de los adolescentes o de los jóvenes, sino de todos los seres humanos. Por ello, acompaño a mujeres, a hombres en el tema de coach, pero integrando el coach con la PNL y con la mentoría. Y en un trabajo con personas que verdaderamente quieran buscar su propósito desde adentro. Y yo considero que hacer un trabajo terapéutico o que un cliente te contrate para trabajar con él es crecer juntos. Yo creo en el espejo. Creo que la persona que tengo al frente es mi espejo, la que voy a aprender y él va a aprender de mí o ella va a aprender de mí. En el caso de la consultoría, que es Educafé, sí brindo servicios más amplios para escuelas, para instituciones, donde ya cuento con un pool de profesionales en otras áreas, como es la psicología, como es los problemas de aprendizaje, las terapias de lenguaje. O sea, ya es una cosa muchísimo más amplia, la investigación, por ejemplo. Buenísimo. Me encanta el proyecto de todas ustedes hoy día, chicas. Está espectacular. Me alegra que sigan avanzando, que sigan haciendo cosas para que este mundo esté mejor cada día. Haciendo todo lo posible, bueno, a pesar de todas las cosas que haya, pero siempre viendo el lado positivo. ¿Algo más que nos quisieras agregar, Nuri, para pasar a nuestra siguiente invitada, por favor? Sí, yo solamente quiero dejarles un mensaje muy chiquito. Tengo 51 años. Me tomó 51 años o 50 años darme cuenta de cuál era mi real propósito. Yo iba por la vida feliz, tranquila, contenta, con ese camino que escogí me podía haber ido bien. Pero ahora camino con un propósito y es que el amor te invita a hacer cosas por los demás y por ti. No busques la felicidad fuera de ti. Búscala adentro, muévete a mirar adentro. Aquí están todas las respuestas. Y si buscas a alguien que te acompañe en ese proceso, búscame. Gracias, Isabel. Muchísimas gracias por todo. Gracias, gracias a ti. Entonces, vamos a pasar con nuestra siguiente. Muchísimas gracias, Nuri. Bueno, y ahora vamos con nuestra última invitada del día de hoy. Ella es Faina. Faina, adelante, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Un placer estar aquí contigo, Isabel, y compartir en este Latin Business Show. Un placer desde las Islas Canarias, España. O sea, que estamos en la otra punta del mundo y es un placer poderlo compartir con cada uno de ustedes, sobre todo con cada una de las mujeres que hemos estado hoy. Buenísimo. Ay, me imagino cómo está el clima por allá. Hoy día está en verano todavía. Recién comenzando la primavera. Ajá, ok, bueno. Pero bueno, al vivir donde vivo, que es las Islas Canarias, tenemos un clima pues mucho más favorable, ¿no? Tenemos días de frío, pero la mayoría del tiempo nos acompaña el sol. Claro, buenísimo. Bueno, permíteme presentarte Faina. Ella es Faina Betancourt. Ella es coach de liderazgo personal y profesional, embajadora de la red mundial de mujeres emprendedoras constructoras de paz. Impulsadora y colaboradora del Congreso Mujer Impacto Mundial, además de creadora del método Lidera tu Metro Cuadrado. ¡Wow! Me encantó. A ver, que nos explique cómo lideramos nuestro metro cuadrado. Vamos, Faina. A ver, preséntate un poquito más tú y después nos explicas, por favor, todo esto, lo que tú haces. Bueno, mi nombre es Faina Betancourt y realmente me dedico al desarrollo personal tras haber vivido mi propio declive y haber pasado pues una media depresión por circunstancias de la vida que te hacen ir hacia ese nivel, ¿no? de inconsciente. Y poquito a poco, pues a través de coaching, a través de terapias, a través de herramientas de desarrollo personal, poder resurgir y realmente a día de hoy haber conseguido y haber estar y sobre todo estar alineada con mi
propósito, que es ayudar a las personas a que realmente sean las líderes de su vida, se prioricen y que sean las personas más importantes de su vida, que es cada uno de nosotros. Y con respecto a Libera tu metro cuadrado, pues esto surgió pues, porque en el fondo, al haber estado yo, tras mi propia experiencia de verme en lo más abajo posible que pude estar como persona, el decir, bueno, creo que las personas tenemos que ser conscientes de que para poder liderar fuera, primero tenemos que liderar dentro. Entonces es muy importante no mirar fuera, sino cuando tú quieras mejorar algo de tu vida o quieras transformar algo en tu vida, mirar siempre para adentro, porque las respuestas están dentro. Por eso consideré que el nombre de mi método es Lidera tu metro cuadrado. ¿Y qué hacemos en Lidera tu metro cuadrado? Pues sobre todo que tú te des cuenta que la persona más importante de tu vida eres tú. Uh-huh. Eso hago yo con Lidera tu metro cuadrado. Ah, ok, entonces ya sabemos, tenemos que liderar primero nuestro metro cuadrado para poder liderar después del metro cuadrado. Entonces, Faina, y cuéntame por favor cómo así nació la idea de siempre, toda la vida has hecho esto, lo de las mentorías, lo del coach de liderazgo, ¿no? ¿Cómo así nació esta experiencia? Coméntanos un poquito. Mira, esto realmente, como te comentaba anteriormente, yo me dedicaba a otra cosa totalmente diferente. Ayudaba a las mujeres a ponerse guapas, porque trabajaba en la parte textil y yo era la que aconsejaba a las mujeres y a lo que les querían, que estaban en los programas. Estuve durante 12 años trabajando en esa multinacional y cuando me despidieron en la flor de la vida, me tuve que reinventar. Para mí ese momento de mi vida fue una bajada tremenda de encontrarme en un trabajo que me gustaba, pero me hicieron sentirme que realmente no era válida para nada más. Entonces, a través del coaching, pude cambiar ese enfoque, pude ser consciente de todas las habilidades, de todas las fortalezas, en darme cuenta de en qué era buena. Y entonces, un evento de desarrollo personal que se realizó aquí en Canarias, que son de unos discípulos directos de Tony Robbins, al cual asistí, caminé por encima de las brasas, rompí flechas con el cuello, por encima de cristales. Y eso fue lo que me hizo despertar y ser consciente de que si yo he sido capaz de transformar mi vida, mis pensamientos, mi forma de ver todo lo que estaba pasando a mi alrededor, y sobre todo lo que estaba pasando en mi interior, me encantó poder estudiar coaching, coaching de liderazgo, coaching de plenitud, coaching estratégico, lo que me ha dado las herramientas que soy hoy, y que puedo, desde mi propia experiencia y desde todo lo que me he formado, poder ayudar a las personas a que seamos los líderes de nuestro metro cuadrado. Porque muchas veces no nos va bien en alguna área de nuestra vida, porque en el fondo no estamos liderando algo en nuestro interior. Uh-huh. Buenísimo, Faina. Por ratos entendemos que se le va también la conexión, bueno, no la conexión, sino como que el audio, pero bueno, en general ya saben, ella les puede ayudar a mejorar primeramente su metro cuadrado para después nosotros poder seguir más allá del metro cuadrado. Faina, ¿algo más que nos quieras comentar, por favor? Pues mira, comentarle que yo me he propuesto en este 2022, sobre todo porque en estos últimos años que hemos vivido y por lo que nos está tocando vivir y hemos vivido en los últimos años, cómo se ha puesto de que tenemos que poner foco en nuestra salud mental, tenemos que empezar a ocuparnos de nuestras emociones, de cómo gestionarlas, de cómo poder liderar. Así que por eso he puesto un eslogan y estoy lanzando un eslogan de priorízate, porque tú eres la persona más importante de tu vida. Y si quieres ver un cambio fuerte, primero tienes que comenzar por dentro. Buenísimo. Excelente, Faina. Gracias, muchísimas gracias. Vamos a regresar una vez más. Gracias, ahorita les ponemos a todos en pantalla un ratito para que otorguen su mensaje final. Vamos con Nuri. Nuri, tu último mensaje, okay, por favor. Lo último, la felicidad solo está en tu interior.
lee mucho, rodéate de gente positiva, saca todo lo negativo, olvídate de las quejas, sueña en grande, no preguntes cómo lo vas a lograr, la vida te va a mostrar el camino. Pon mucha confianza en ti mismo porque tú eres la persona que vale. Gracias. Vamos contigo, Perla. Hola, hola. Recuerda que una vida no reflexionada carece de sentido y de trascendencia. Busca siempre tu mejor versión, tu versión superior. Conéctate con un propósito realmente fuerte que te mantenga viva, que te mantenga feliz y que puedas compartir todo eso desde tu corazón. Excelente. Vamos con nuestra última invitada, Faina Betancourt. Vamos contigo. Yo me reitero en que para poder ver en el mundo lo que quieres ver, primero tienes que empezar por ti y mirar para adentro. Porque todo lo que ves fuera es un espejo, un reflejo de ti. Así que para poder liderar tu metro cuadrado, priorízate, porque la persona más importante de tu vida es tú. Gracias, chicas. Muchísimas gracias a todas las que nos acompañaron el día de hoy. Muchísimas gracias a usted por acompañarnos semana tras semana viendo nuestra programación. Ya sabe, Latin Business TV por Roku TV en más de 18 países. Gracias por hacernos su preferencia. Nos vemos la próxima semana.